Voy a empezar la grabación. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Mientras llega alguien. La presentación la están viendo, ¿cierto? Sí, profesor, se ve el PowerPoint. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a partir del siguiente concepto. Nosotros en minería de rajo abierto, ya nuestro objetivo es mover, tal como lo dije en la introducción, es mover material desde un punto a otro. Ya tenemos tres posibilidades. Cuando estamos moviendo estéril, cuando estamos moviendo mineral o estamos moviendo mineral de alta ley, que va a tres lugares distintos. Entonces, con respecto a las ubicaciones que acabo de mencionar, Pablo, ¿me puedes decir dónde va cada uno de ellos? Pablo Pineda, ¿estás ahí? ¿Estás con audio, no? Hola, profe, sí, dígame. Ya, acabo de mencionar tres, llamémoslo así, mini operaciones que tiene el rajo, que se mueven desde un lugar a otro. Muchachos, ¿me dan un minutito? Me disculpa que tengo una llamada. Mis disculpas, por favor, voy a partir de nuevo. Ya. Compartir pantalla. Sí. Ya. Pablo, estaban consultándote a ti. Sí. De los tres lugares, yo dije donde saco mineral, saco estéril y saco mineral de alta ley. ¿Dónde van a parar? El botadero sé que es para la escoria, el El este. stockpile para la alta ley. ¿Sí? Falta el último. Y el chancado, creo que era, ¿cierto? Ya, esos son los tres lugares. Perfecto. No le llame escoria porque escoria es lo que bota la fundición, ¿ya? Entonces, eso no es simplemente el botadero de lastre, ¿ya? Perfecto. Alonso, Sí, profe. ¿dónde se ubican esos tres lugares que acaba de mencionar tu compañero? El botadero está primero, está lejos del rajo. Ya, tiene que estar fuera de las extensiones del rajo. Primera cosa, muy Sí. bien. Ya. El mineral que se va achancado también está lejos, pero no tanto como el botadero. Ya, llamémoslo así que el Porque mineral que se... ahí. Te escucho. No, Dios no, profe, sí. Era algo aparte. No, como comentario está correcto que el mineral que se va achancado ya tiene que estar en la dirección donde está la planta. Ya. Generalmente se podría encontrar al interior de la zona de explotación siempre y cuando se fuera móvil. Si el chancado ya es fijo, tiene que estar fuera del pit final. ¿Ya? Ok, el último. Y la zona de alta ley también debe estar en dirección a la planta. Correcto. En algún lugar, algún espacio que esté en dirección, va a pasar al chancado después del alta ley, pero se va a hacer la mezcla ahí. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, Diego, ¿me podría decir cuáles son los equipos más comunes que hay en un rajo? Los más básicos. Pero para la parte de transporte, perforación,
Espérate, estamos hablando en carguilla y transporte, así que en eso nos movemos. Camión, la pala. Ya. Por ahora. Ya, pero no, no nos metamos con las perforaciones. Sí. Ya. Entonces, vamos a dividir los equipos en dos. ¿Ya? Los equipos que son propiamente tal de la operación, que se llaman palas, que pueden ser de cables o hidráulica, ¿ya? O cargadores frontales. Ahí tengo las tres posibilidades que tengo para equipos de carguío. ¿Ya? Existe una cuarta posibilidad que se llama una draga, ¿ya? Pero es para otro tipo de explotación. Y nos vamos a los equipos de transporte. Ah, se me había olvidado mencionar, también existe otro equipo que se llama rotopala, ¿ya? Ahí tengo cuatro, ¿ya? Vámonos a los equipos de transporte. Tenemos camiones. Profesor, es un tractor el que va aplanando el camino, ¿cierto? Es un bulldozer. Bulldozer. Ah, ¿sí? ya. Ese era el... Ya, entonces, ¿qué lo voy a mencionar de aquí? Tenemos los equipos de transporte, podríamos tener varios. Tenemos camiones de diferentes tamaños y magnitudes, ¿ya? O también podríamos tener cintas transportadoras, ¿ya? Existen algunos sistemas que, para que lo anoten también en una pequeña tareita para el día viernes, ¿ya? Y la tarea se llama IPCC. Es una sigla que está en inglés, ¿ya? Tiene dos soluciones, ¿ya? Una de esas soluciones es la solución minera, la otra es la solución ambiental, ¿ya? Para que se encuentre, IPCC, que en la parte ambiental, no, esa no es la que tienen que buscar, ¿ya? Pero se lo voy a leer, ¿qué es lo que significa en inglés? Significa INPIT, INPIT, Crushing Continuum. Eso es lo que tienen que buscar. IPCC. ¿Ya? Esa es una tarea que la mandan las LOA, igual como la que mandaron antes de los neumáticos. ¿Ya? Para el jueves de la noche, antes que llegue el viernes. Y ahí tienen algunas décimas más también para la valoración de la prueba. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos los equipos principales. Ya, vámonos a los equipos secundarios. ¿Ya? ¿Qué son los equipos secundarios? Son los equipos que apoyan a que estos equipos principales trabajen en forma correcta. ¿Ya? Stephanie, ¿podría mencionar alguno? De hecho, está en la presentación ahí mirándose. ¿Bulldozer? ¿Ya? Son cuatro en total, lo más importante. Bulldozer es uno de ellos. ¿Los que salen en la pantalla? Sí, ahí está anotado. tractores, motoniveladora. Ya, pero ese está en español. Bulldozer es la traducción, ¿ya? Bulldozer, cuando se usa tractores sobre ruedas, se llaman wheeldozer, ¿ya? La motoniveladora se llama motoniveladora nomás. Y el camión aljibe le dicen... tiene un apodo, el pato. ¿Ya? Esos son los cuatro importantes que son de apoyo a la operación. ¿Ya? Entonces, nos estamos abocando netamente a la operación y al cálculo, al final, de equipos que van a trabajar en esa operación. ¿Ya? Entonces, están esos cuatro y también teníamos los anteriores. ¿Ya? Y existen otros más. ¿Ya? Que son de apoyo a los de apoyo. ¿Ya? Que se llaman equipos de servicios. ¿Ya? Y esos equipos de servicio son, por ejemplo, el que entrega combustible. ¿Ya? Que no aparece ahí. Que también un camión aljibe, pero un camión aljibe no con agua, sino que un camión petrolero. ¿Ya? Alonso, ¿me podrías mencionar otro equipo de servicio adicional? Ya te dije uno. Se me ocurre uno que transporte agua.
Pero también vendría no, siendo como un camión aljibe. Aljibe, no? Sí. Ese es el aljibe, el que transporta agua. Uno que no sé si será equipo o camión, pero algo que transporte electricidad, o sea, que dé electricidad. Ya, son camiones de servicio nomás que están preocupados porque los cables no se corten, ¿ya? Pero no hay equipos generadores de electricidad, no, dentro de la faena minera. Ya, eso se lo voy a comentar. No entra en el ramo, es del ramo de servicios mina, ¿ya? Pero los servicios mina son los que abastecen de servicio a la faena. Entonces, una faena de rajo abierto, siempre, en todo lugar, en cualquier lugar de la faena, tiene que estar electrificada. ¿Qué significa electrificada? Significa que tengo que llegar con corriente eléctrica a la zona para que funcione la pala, para que funcione la perforadora u otro equipo. ¿Ya? Hay diferentes tipos de diseño. Eso no se los puedo dar como un complemento, pero no entra en el ramo propiamente tal. ¿Ya? Entonces, otro equipo que sirve de apoyo, ¿ya? Es que a veces las grandes, las palas, ¿ya? A ver, Diego, ¿a qué velocidad se te ocurre que anda una pala eléctrica? Más de 10 kilómetros por hora, no creo. No, estáis muy rápido, estáis muy rápido. Ya, una pala eléctrica se desplaza aproximadamente entre 2 a 4 kilómetros por hora. Esos son los promedios. De 2 a 4. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando... Me dan un minuto, muchachos, que tengo una visita. Un segundo. No se preocupe. Ya, profesor.
Aló, discúlpeme, que tenía visita en el laboratorio. Ahora ya. Tuve visita en el laboratorio y tenía que hacerlo entrar, ¿ya? Me quedé en la presentación, espero que no tenga más interrupciones. Compartir pantalla. Estaba hablando de los equipos que apoyan la función que la cual nosotros estamos destinados a hacer, que es el cálculo de todo el movimiento de materiales, ¿ya? Y teníamos equipos principales, que es lo que se refiere a equipos de transporte y equipos de carguío, equipos que apoyan, que son los bulldozers, wheel dozer, moto niveladora y el camión aljibe, ya, y los equipos de servicio. Cristóbal, para no seguir hablando tan solo, ¿ya? Dígame. Consulta. Cuando se da el caso de que ustedes, en el propio trabajo, ustedes están haciendo su camino, ¿cierto? En el laboratorio. Ese camino, esa trayectoria, nosotros ya les explicamos que sacaban su eje medio y por ese camino van a transitar equipos de mayor tonelaje, ¿ya? Ese camino se calcula, etc. Pero hay un dato muy relevante, ¿ya? Que cuando se está trabajando con caminos, llámese en una ruta de minera, una ruta de alta cordillera, ¿ya? Hay material que se desprende desde arriba, ¿cierto? Por cualquier efecto, viento, lluvia, cualquier cosa, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo tú detienes ese material que se desprende? Con mallas y con... Ay, olvido cómo se llaman estos, ¿con pernos? ¿Pernos? Ya. Pero imagínate que tú tienes, no sé, hablamos de 15 kilómetros de malla. ¿Es factible ponerle 15 kilómetros malla? No. No creo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú, como ingeniero, podrías decir, oye, yo voy a hacer una acción preventiva para que esto se detenga? Es que se me imagina quizás estar trabajando por tramo. ¿Ya? No sé, por ejemplo, por donde esté, por donde yo sé que va a pasar en un momento el camión, en esa forma de tenerla asegurada. Pero la verdad, no se me ocurre otra forma. Mira, voy a mostrar una imagen que está detrás del... No se alcanza a ver si... ¿Se ve esa imagen atrás? Que hay un camioncito que está subiendo sobre una rampa. Ahí en el muro ya. Tú tienes que tener presente que va a tener 14 o 15 kilómetros durante todo tu desarrollo, ¿ya? Va a tener esos 15 kilómetros de trabajo continuo, ¿ya? Tú no puedes trabajar por tramos, ¿ya? Entonces, lo que uno debe hacer es hacer un diseño en la ruta o de tal forma que cualquier roca, desprendimiento que caiga, yo lo pueda contener. Entonces, la pregunta es, ¿cómo contengo? Te cambié la pregunta ahora. ¿Se pueden hacer alguna especie de zanja? Donde correcto, pueda caer eso es. Se hacen zanjas, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros vamos haciendo los banquitos, ya en el rajo, ya no es que terminamos un banco y se acaba, sino que hacemos el banco, ya el material va a quedar una especie de cajoncito. Ese cajoncito que está ahí, ya, se calcula, ya. Entonces, ahora quiero que tomen atención. Se llama, hay una persona que se llama Richie, R-R-I-E-T-C-H. ¿Ya? Este caballero
muchos años atrás, trabajando en obras civiles, determinó que cuando cae una roca, ya esa roca que cae se va a desplazar tanto en la vertical como en la horizontal, ¿ya? Y esa distancia horizontal a la cual nosotros deberíamos trabajar, ¿ya? Se puede calcular. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con una pequeña fórmula. 0,2 veces la altura del banco más 4,5. ¿Ya? De acuerdo a esta fórmula que te acabo de dar, Pablo, ¿me podrías decir que a cuánto sería el equivalente de esa berma de seguridad para el caso de un banco de 16 metros? Me da 7,7. Perfecto. Sí, ese es como el número, la regla del dedo gordo. ¿Ya? Y esa regla del dedo gordo tenemos, se llama regla de acercamiento, no del dedo gordo, pero en inglés es Thumber Rule, una cosa así. ¿Ya? Que es que para banco de 16 metros, siempre 7,7 va a ser la berma con la cual nosotros vamos a dejar. ¿Me explico? Ustedes tienen un banco de 16 metros de explotación. Una vez que ya lo explotaron y le sacaron todo el resto hacia adelante, ya tienen que dejar como pit final 7,7 metros, ya en distancia horizontal, porque si se desprende cualquier roca desde arriba, esos 7,7 la va a capturar, ¿ya? Además, hay otras correlaciones, tal como dijo su compañero, en el cual nosotros hacemos una especie de zanja contenedora de ese material o el material que en caso que llueva. En Chile es difícil el caso de la lluvia, pero se da, ¿ya? Hasta ahora me van siguiendo todo lo que he dicho, ¿no? Hablamos de los equipos, ahora les acabo de hablar de la teoría de Ritchie, ¿ya? Profe, dime. Una duda, ¿dentro de las máquinas auxiliares puede haber alguna máquina como picadora, por ejemplo? Generalmente en rajo no se usan martillos picadores, móviles, en este caso. Ya, se podría dar el caso, pero generalmente se perfora y se le coloca un cartucho explosivo. Ya, no hay un martillo picador que va a quebrar la roca porque es más barato, sale muy caro. Ya. Cuando existen grandes bolones, claro, se hace una perforación y se le coloca explosivo. Ya, entonces, acá hay unos criterios, esta presentación se la voy a entregar ya, se la paso a Fernanda y Fernanda se la entrega a usted. Hay una cosa que es muy importante de los equipos de apoyo, ¿ya? Los equipos de apoyo pasan en algunos momentos a ser tan relevantes como los equipos principales. Y me explico. ¿Se acuerdan de la definición de lo que era reserva? ¿Ya? Reserva es cuando un equipo principal, estando en buenas condiciones, no se puede presentar a trabajar, ¿ya? O, y no se puede presentar a trabajar, ¿por qué? Porque no tiene chofer, ¿ya? O porque no tiene lugar donde ir a trabajar, fue mal diseñado el uso del equipo, ¿ya? Y la última condición es que no tenga un equipo auxiliar que trabaje con él. Y me explico, cuando una pala en un sector que está en explotación no tiene un equipo auxiliar, por ejemplo, un bulldozer o un wheeldozer en la zona de carguío, generalmente la pala queda en reserva, ¿ya? Ese caso se da muy extrema, muy, muy rara vez, porque mandan a un chofer de camión a suplir lo que es el bulldozer, ¿ya? Igual que en la zona de botadero, uno podría adentrarse en el concepto de lo que es botadero, pero lo vamos a tocar en forma tangencial solamente. Lo que es el diseño no nos va a competir mucho, pero cuando uno está creciendo el botadero, este botadero va avanzando, ¿ya? Es como ustedes llegan a la parte de arriba de un cerro y empiezan a tirar material, y ese material
va aumentando y va descansando en los 37 grados hacia abajo, ¿ya? Pero va aumentando la plataforma, y esa plataforma tiene que ser construida con un bulldozer. Si no es con un bulldozer, eso no se puede construir, ¿ya? Entonces, y eso se llama botadero activo. Entonces, vamos a seguir avanzando, y me voy a detener en algunos detalles. Ya. Ahí tienen... Carlos, ¿me quieres decir algo? Sí, profe, los equipos principales siempre tienen que contar con un equipo de apoyo o pueden funcionar por sí solos algunas veces. Algunas veces funcionan por sí solo, ya, de hecho, pero por ejemplo, la moto niveladora, ¿cuál es la función que tiene? Tiene que nivelar la rampa, ¿cierto? Donde circulan los equipos mayores. Un equipo podría pasar por una rampa que está mal, que ha tenido un bache en el camino, pero ¿qué le va a pasar al final si tú... ¿Qué va a ocurrir al final? El equipo se va a ir averiando con el paso del tiempo. Se va a deteriorar mucho más rápido de lo que a lo que estaba diseñado, que se va a romper el neumático, etc. ¿Ya? Pueden funcionar, pero no deben. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ya? Acá hay un camión aguador, uno de los tantos que hay, ya regador, que tiene dos funciones el camión regador. La primera es evitar que se produzca polución en el camino, y la segunda, ya, es bajar la temperatura del circuito, ya cuando estoy trabajando en zona desértica. ¿Ya? Bueno, esas son las dos cosas de los camiones aljibe. Y algo que se puede, que rescato aquí de la presentación, ya, es que fíjense el rendimiento cómo se mide. En litros de agua por área de trabajo. ¿Ya? Alonso, ¿cómo puede estar determinada el área de trabajo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con las dimensiones del lugar? Las dimensiones del lugar, sí, pero efectivamente, ¿cómo en un equipo que está en movimiento, cómo va a determinar el área? ¿El largo de la ruta puede ser? ¿Qué se te ocurre? Por el largo y ancho de la ruta y el rendimiento que tenga por metro cuadrado del camión. Mira, es casi el 90% la definición, ¿ya? Generalmente, el camión aljibe lo que hace no es que esté regando en todo momento, sino que va a regar un poquito más allá del ancho del camión, ¿ya? O sea, esa va a ser su sección. Y el largo va a estar dado por el tiempo que va a dejar la válvula abierta, ¿ya? Y se calcula en función de la velocidad del equipo, ¿ya? Pero lo que vamos haciendo al final, vamos haciendo una especie de tablero de ajedrez, blancos, blanco, negro, donde el negro es donde voy regando, ¿ya? Entonces, si tú tienes una ruta que tiene de ancho, que sube y baja, ¿ya? Yo voy a regar solamente una pista, ¿ya? Y la voy a regar por un cierto periodo de tiempo, por un par de segundos a cierta velocidad, voy a tener un área, el área que se regó, ¿ya? Y eso lo multiplico por el número de cuadraditos y voy a tener el área total, ¿ya? Bueno, eso es para el rendimiento, ¿ya? Y hay una cosa que tú mencionaste, que no sé si lo dijiste con querer o sin querer, ¿ya? Que uno se llama la tasa de evaporación, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo regar, ¿ya? Pero esto se puede evaporar muy rápido, ¿ya? Entonces, la tasa de evaporación se mide en milímetros metro cuadrado día. ¿Ya? Significa cuántos milímetros se evaporan en un metro cuadrado y en un día. ¿Ya? Para que lo tengan presente.
Ya, aquí se habla de las dos cosas importantes, ya que la función de estos equipos, ya aljibe hacen el bajar el nivel de temperatura que tiene la ruta para que los neumáticos de los camiones puedan aumentar su TKPH en vez de disminuirlo, ¿ya? Y el otro es evitar la polución del entorno. ¿Ya? Okay. Acá hay un ejemplo que usaban de la cantidad de metros de camión aljibe, ya. Y esto que se los voy a mostrar ahora, ya, un camión de mineral o de estéril, ya, tiene la siguiente función. El tiempo de ciclo, ya, el tiempo de ciclo está dado por el tiempo de carguío, el tiempo de transporte, perdón, tiempo de carguío, tiempo de transporte, tiempo de descarga, tiempo de retorno, tiempo de aculatamiento. ¿Ya? ¿Me siguieron esos cinco tiempos? Lo voy a repetir. El tiempo de ciclo de un camión de transporte está dado por tiempo de carguío, tiempo de transporte, tiempo de descarga, tiempo de retorno, ¿ya? Y tiempo de aculatamiento. El tiempo de transporte también se llama tiempo de acarreo, ya para no confundirlo, porque acarreo y retorno, ¿ya? Entonces, esos cinco tiempos componen el ciclo de un camión, ¿ya? Y cada equipo que se mueve dentro de la faena en un rajo tiene un tiempo de ciclo. Y acá está el ejemplo del equipo de los camiones aljibe, ¿ya? Yo le acabo de decir el tiempo de ciclo de los camiones normales, ¿ya? ¿Qué pasa con los camiones aljibe? Los camiones aljibe tienen que ser cargados con agua, ¿ya? Y ahí tengo, habla ahí, el punto se llama cachimba, que es el lugar donde se rellena con agua. Entonces, luego tenemos ese tiempo de espera que se llama espera, maniobra, ¿ya? Tiempo de traslado vacío cuando viene el retorno, tiempo de traslado con agua, cargado con agua, ¿ya? Y lo más importante es el tiempo de regado, ¿ya? El tiempo de regado también se puede, que también a veces en algunas faenas lo conocen como tiempo de maniobra. Y si se fijan dentro del circulito que aparece en la parte inferior, ¿ya? ¿A cuánto equivale el tiempo de regado? Dentro de esa gran torta. ¿Carlos? Casi un 50%, no creo. No, no alcanza el 50%. De 30%. Con suerte llega al 33%. Con suerte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque este equipo pasa a ser un equipo eficiente o no muy eficiente. ¿Qué opinas tú, Carlos? No muy eficiente. No muy eficiente. ¿Por qué? No es que esté al lado del rajo la zona donde yo estoy cargando el agua, ¿ya? Ese camión tiene que ser cargado, que no por a través de o una bomba o una válvula, ¿ya? Luego me tengo que desplazar al lugar donde tengo que ir a regar. Una vez que yo regue, después tengo que devolverme al lugar y tengo que llenar el camión en la cachimba, ¿ya? Entonces, si no es un equipo eficiente, ¿qué podrías tú acotar? Sobre el camión aljibe. Que es un equipo que no es tan beneficioso, pero a la vez sí. Ya, ¿y cómo lo puedo hacer que esto sea beneficioso?
que los tiempos de llenado y traslado del camión sean más óptimos. Ya, ¿y cómo puedo hacer eso si tengo un lugar lejano? Yo ¿Qué creo se que te ocurre? lo que yo haría sería donde se llena el camión con ¿Ya? agua, acercarlo más al sector donde te está trabajando. O si no se puede, poner un camión más grande, sino trabajar con dos camiones a la vez. Pues, mientras que uno se esté cargando, el otro esté trabajando y cuando ya se esté vacío, el otro salga al mismo tiempo. Ya, efectivamente así lo hacen, ya colocan uno, dos o tres camiones, ya, pero ¿tú sabes cuánto debe ser el costo de un camión de esto? Yo creo que elevadísimo. Dame una cifra. 1 millón de dólares. Te quedaste casi, casi. Los valores fluctúan entre 1 millón y 1,5 millones de dólares cada uno. Ya. Entonces, si tengo tres equipos que están continuamente regando, tengo 3 millones de dólares, y si no están regando todo el tiempo, porque el 70% del tiempo están o viajando vacío, y también el otro tiempo, acuérdense que es de noche, ¿ya? Entonces, generalmente, estos equipos a veces se contratan por tercero, ¿ya? ¿O qué ocurre? Que a veces se puede dar el caso, ya que. Ah, mira, mira. Le voy a hacer la pregunta a Pablo. Pablo. Preferido. Yo no, ¿tú vives en casa o en departamento? En casa. Ya. Y tienes patio, ¿no? Ya. ¿Cómo riegas? Bueno, el patio está todo encementado, así que en general Ah, riego no, con... no. Bueno, pero imagínate que tuvieras que regar. ¿Cómo lo harías? Depende del horario del día, un riego así como un rocío y o algo más fuerte. ¿Ya? Pero lo harías con una manguera, ¿no? ¿Cierto? Claro, con una manguera. ¿Ya? Entonces, imagínate que tú quieres tecnificar tu riego. ¿Quién lo quería? Posiblemente usar un recipiente donde sepa cuánta cantidad de agua voy a regar y cómo. Medir el patio y regar exactamente por sectores cuánto quiero regar para aprovechar bien el agua. Qué buena la respuesta, fantástica. ¿Cómo tú puedes llevar esa solución a la mina? Diseñando camiones que cumplan específicamente con la cantidad de agua o volumen que quiera trasladar para regar exactamente los puntos que necesitemos. Ya, pero ¿y si a lo mejor la tasa de evaporación es muy alta y los camiones son pocos? ¿Qué harías? Inventar un sistema de riego permanente que es, por ejemplo, optimizando espacios, dejando como algún tipo de manguera instalada que funcione día a día, algo por el estilo. Genial. Esa respuesta es la que se usa en ingeniería, ¿ya? De hecho, llevaron la solución que hay en casas ya a la mina, ¿ya? No sé si han visto ustedes que a veces en las plazas colocan una especie que son aspersores, que tienen un sistema que alguien aprieta un botón y se levanta una cuestión y empieza, tac, 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 empieza a tirar agua, Sí. ¿ya? Y eso se puede llevar a la faena minera. De hecho, no sé si en esta presentación, más adelante, a ver, voy a avanzar un poquito. Aquí está. Ya se hizo el cálculo en el cual, fíjense ahí, se alcanza a ver en la fotografía, ya que tiene un sistema de aspersores por ambos lados del camino, donde se está bombeando el agua y se quiere regar esa zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el aspersor? Este aspersor tiene más capacidad que obviamente que el camión, ¿ya? Llega más lejos, cubre el 100% del lugar, ¿ya? Y si tengo disponibilidad de agua, yo lo debería hacer. Con eso evito gastar 1 millón de dólares en un equipo, ¿ya? Y además de esto, estos aspersores son móviles. Termino aquí y lo muevo para otro lado, ¿ya?
Entonces, y se puede dar el caso que está en una... Si calculo la tasa de evaporación, puedo decir que cada tanto tiempo tengo que estar regando. Entonces, tal como tú lo pusiste, Pablo, se han pensado soluciones para la minera, ¿ya? El sistema del camión aljibe es un sistema antiguo, arcaico, ¿ya? Pero funciona hasta el día de hoy. Pero hay otras cosas más tecnológicas que se pueden dar. En algún momento, a lo mejor, se va a dar el caso que lleguen hasta por drones, ¿ya? No estoy inventando, pero capaz que se dé en el futuro. Ya. Entonces, acá hay un caso de ejemplo, ya que se hizo en la mina Pelambre hace ya bastante años atrás, ya, donde se colocaban aspersores a un costado del camino, y ahí fíjense, un aspersor cubría esta área, y este otro aspersor cubría esta otra área, y ahí teníamos un área doble, ya, y al final los aspersores cubrían todo, ya, donde había un costo de fitting, un costo del equipo aspersor, pero era menor comparado con lo que costaba mantener un equipo al mes, ya. Y al final se decidió y se cambiaron los camiones por aspersores en ciertos lugares que no se puede, que no es posible llegar. Entonces, ¿qué pasa con las motoniveladoras? ¿Cuál es la función de ellos? Mantener los caminos en forma adecuada para que transiten los equipos mayores, ¿ya? Entonces, generalmente la mantención de camino, ¿ya? Y se hace con, no con material grueso, sino que en material fino que este equipo lo esparce, llamémoslo así, ¿ya? Cuando, bueno, se puede hablar mucho de la moto ni de la hora, no, ahí van a tener algo para entretenerse, ya, diferentes tipos de movimiento, izquierdo, derecho, ya, esparcir, cambiar el ángulo de la quilla, de cómo se estaba entregando el material, ya, hay diferentes modelos. Una cosa importante, que lo que va haciendo la moto niveladora, se deja el material y este corta y empuja, ya, la capacidad de empuje, el ángulo de giro, ya, y otra cosa muy relevante, ya, Carlos, si te fijas en la fotografía, aparece una moto niveladora, generalmente, ¿qué es lo que mueve la moto niveladora? ¿Rocas o suelo? ¿O un mixto? ¿Mixto? Un mixto, ya. Este es el wheel dozer. El wheel dozer tiene la función, ya, la misma que el bulldozer, empujar material, pero tiene ruedas, ya, y por ende se mueve más rápido. Entonces, si yo tengo que accesar un lugar, voy con un wheel dozer, ya. Generalmente los bulldozers se usan también en las rutas, ya. Los bulldozers, como tienen orugas, esos bulldozers se usan en la zona de cargueo y en la zona de botadero. Acá está la explicación. Las velocidades que llegan a alcanzar como máximo, ya, andan alrededor entre los 25 y los 30 kilómetros por hora. Entonces, hay fórmulas empíricas que uno dice cómo se puede calcular un bulldozer o un wheeldozer. Una cosa relevante de los bulldozers, ya, que yo creo que ustedes lo van a tener que poner dentro de su trabajo, ya, cuando ustedes están fabricando caminos, están haciendo rutas, ya, esa ruta se fabrica o se hace a través de este equipo, el bulldozer. Y la pregunta es, ¿por qué, Diego? ¿Por qué siempre que tengo ya un bulldozer adelante para fabricar la ruta? Diego. Ah, profe, que justo se quedó pegado cuando dijo mi nombre, por eso. Ya. Esto tiene un empuje, ¿no? Ya, un bulldozer en empuje, sí, ya. ¿Qué más? O sea, me refiero a que la fuerza de arrastre que tiene es mayor que la del... Sí, perfecto, sí. ¿Qué más? Esa es una de las características, sí, pero faltan más. Mm.
No sé, no estoy seguro si la pala será más grande. Bueno, supongo que tiene que ir con el mismo tema de la... Sí, pero la pregunta era la siguiente. ¿Por qué cuando dicen voy a hacer un camino, tiene un bulldozer? Manda un bulldozer a hacer el camino. No sé, profe, no se me ocurre. Mira, ¿te fijas en la oruga? Se parecen a la de los tanques, ¿no? Sí. Son todo terreno. ¿Ya? Entonces, una de las grandes características que tienen los bulldozers, tú la mencionaste, la fuerza de corte y empuje, ¿ya? Más empuje que corte, pero la otra relevante e importante es que puedo remontar pendientes muy elevadas. Entonces, ¿qué mejor para hacer un camino si yo tengo desde el punto de inicio y el punto de término? ¿Ya? Entonces, con esto puedo llegar casi en línea recta. Ya las pendientes, yo creo que deben llegar sobre el 60%, las cuales puede remontar uno de estos bulldozers. Un equipo normal no lo hace. ¿Ya? Y lo otro, tiene un ganchito en la parte de atrás. Alonso, ¿qué es lo que es ese ganchito que está atrás? Tiene un nombre. No sé, pero me tinca que es para darle seguridad que se pueda bajar y quede enganchado. Ya, sí, se usa como eso, sí, también, pero tiene un nombre. ¿Qué nombre se llama? ¿Cuchilla? No sé, profe. Se llama Reaper. ¿Ya? Y ese Reaper ya tiene la función de si estamos trabajando sobre suelo o haciendo camino, es como cuando están arando la tierra, ¿ya? Pero un poquito más fuerte. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenía? No me acuerdo. Acá están las diferentes formas de la placa de acero que va en la parte de adelante, ¿ya? Que se ocupan para cortar, depende el uso que uno le esté dando, ¿ya? El ángulo que le esté entregando, ¿ya? Hay diferentes aplicaciones de los bulldozers. La aplicación más importante, mira, ahí aparece, ¿ya? Tenemos, generalmente, el extendido en botadero. Extendido en botadero significa que el camión descarga y el bulldozer desparrama el material, ¿ya? El empuje de otro equipo, a veces se quedan trabados y tengo que... Es como cuando alguien se quedó en pana y llaman a un tractor para sacarlo en la playa, ¿ya? Nivelación de bancos, generalmente esa es en la zona de carga, ¿ya? Y usan bulldozer, ¿ya? Limpieza de terreno, ¿ya? Dice, es fragmentario, esponjar roca cuando se está usando ripeo. Bueno, y ahí están las aplicaciones de los bulldozers. Acá es un accidente que ocurrió, ya donde se vino un banco abajo y el bulldozer quedó atrapado. No, se fijan, ahí lo van a tirar y ahí se ve claritamente lo que es el Reaper. Ya, ahí tenemos otro accidente que quedó incrustado. Ya, existen fórmulas de cálculo de los bulldozers y dependen de la cantidad de botadero activo. ¿Ya? Esta otra cosa que se usan bulldozers en esta zona. ¿Ya? Se usan bulldozers en la parte superior del banco para volver a dejar caer material o a extraer material que no debía caer en la pala. ¿Ya? Esa es una pala típica eléctrica, ya que se está desplazando en este sentido, hacia acá, ya, ahí tiene la forma de desplazamiento. Fíjese que la pala eléctrica está en todo momento amarrada con un cable, ya. Este es un posicionamiento de la pala con el cual se trabaja, ya. Cristóbal, ¿podrías decirme cuál sería un ciclo de pala? Supónete que acá abajo hay un camión, en esa presentación. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál sería el ciclo de la pala?
lo primero que yo debería hacer sería llegar a la zona donde va a extraer, a sacar el material. Se posiciona, ¿ya? Está posicionado, ¿ya? ¿El tiempo de bajada de la pala? No sé si se considera, más el tiempo que va a estar levantando el material o sacándolo. Luego en echarlo sobre el camión y volver a bajar, no sé, algo así se mueve. Ya. Llamémoslo así, miren. El ciclo de una pala se suma de la siguiente forma. Tiempo de carguío. Ya, en lo que se demora en meter el balde, empujar, subir con el balde, llegar hasta la parte superior, ya, ese es más tiempo de carguío. Tiempo de giro. Va a haber un tiempo que me voy a girar sobre el camión. ¿Ya? Y luego, tiempo de descarga. Y finalmente, tiempo de giro. Entonces son dos veces el tiempo, una carga, una descarga y dos veces el tiempo de giro. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Profe, una duda. Dime. ¿Cómo, o sea, me ha llamado la atención siempre cómo llegan estos camiones a la mina? Desarmado. ¿Se construyen el lugar desarmado? Y la pala también. Una pala se demora entre 30 y 90 días. Un segundo. Llegó el agua. Ya. Una pala se demora entre 30 a 90 días en montarse. ¿Ya? Y un camión debe andar alrededor de los 30 días. Pero llegan todos desarmados y se arman en la faena. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Fíjense que abajo tengo un bulldozer y arriba tengo un bulldozer. Miren la capacidad que tiene el equipo para sostenerse, ¿ya? O sea, dos tercios tiene que estar sobre tierra y un tercio puede estar colgando. Ya acá, esto se engancha. Esto mirado desde el borde. Ya, y aquí están algunos equipos. Ya tenemos una pala de cable. Tenemos un cargador frontal. El camión que se me salió de la pantalla. Ya. Tenemos un camión aljibe, ya tenemos una moto niveladora, tenemos un bulldozer, y acá tenemos un bulldozer. Ya en ambos son corte y empuje, en este mucho más empuje que corte. Ya ahí se me están yendo los cables de equipo. Activo la operación. Ya, entonces, si vamos resumiendo, ya nosotros, ¿qué podemos decir? Que tenemos equipos principales, equipos secundarios, ¿ya? Equipos principales son los que se preocupan del carguío y son los que se preocupan del transporte. Equipos secundarios que apoyan la operación, ¿ya? Y después llamémosle equipos terciarios, ¿ya? Que apoyan a los que apoyan la operación, ¿ya? Que son equipos que me prestan el servicio, llamémoslo así. Un segundito. Ya. Y esto, ya, que ya lo vimos, ya corresponde a los índices operacionales. Todos los índices operacionales se aplican a cualquier equipo en la faena. Si un equipo mecánico, eléctrico, cualquier sea, tengo que aplicarle índices operacionales. ¿Ya? Y con eso y todas las interrupciones que le acabo de ver en el día, es lo que tenía hoy por la mañana. Ya en la tarde ya vamos a ver algún caso de ejemplo y ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos, por hoy día en la mañana? No, profe. No, profe, ninguno. Ya, les voy a entregar a la Fernanda
a lo mejor ya lo tienen ya, son los mismos papers del semestre pasado, ya, con respecto a todo lo que es mantención de caminos, teoría de Ricci, ya, y equipos, ya, para que complementen su estudio. Como van a tener una semanita de vacaciones ahí, mientras están relajados ahí, agarran el paper y lo leen con tranquilidad. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo dejo hasta aquí. Ya por hoy en la mañana y nos vemos a la tarde. Ya, profe, nos vemos. Nos estamos viendo. Chao, profe. Gracias. Profe, ¿a las 2? A las 2 tengo, 2:10, por ahí. Ya nos vemos, chao. Chao, profe.